Hola, hola, mi nombre es Fer López García, soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Licenciatura en Análisis Químico-Biológicos, generación 2004-2009. Bueno, pues uno de mis recuerdos favoritos de la universidad son mis amigos. En el grupo en donde estaba, en la Licenciatura en Análisis Químico-Biológicos, convergimos muchas personas muy maravillosas. Te podría nombrar a muchos de ellos, a Reno, a Rosa, a Pablo, Leti, Crix, todos ellos. Y creo que algo que me gustó muchísimo fue que teníamos mucha complicidad. Esta complicidad creo que se generaba porque, pues también, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, pues así nosotros. Todos nosotros éramos muy, 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 muy platicadores. Creo que eso fue una de las características de mi generación. Platicábamos todo, todo, todo el día. No sé de dónde nos salían tantos temas. Diario nos veíamos y aún así, diario, diario, diario teníamos muchísimo que platicar, mucho que expresar. Y creo que fue de las cosas que me gustaron muchísimo de mi generación. Una vez que egresé de la universidad, rápidamente conseguí trabajo en Guadalajara, en donde empecé a trabajar en una empresa farmacocosmetológica. Posteriormente, empecé a estudiar mi maestría. La maestría la estudié en Yucatán, en un centro de CONACYT. Ahí estudié una maestría en polímeros. Ahí en esa maestría sí fue muy importante el conocer que lo que había aprendido en la universidad era fundamental y que ha sido de gran ayuda para mí, porque esa maestría era para un perfil de ingeniería. Entonces, en mi caso, que tenía una licenciatura, sí fue todo un reto porque había que demostrar que tenías la misma calidad y los mismos conocimientos que los ingenieros. Ahí estuve estudiando durante 2 años y posteriormente, una vez que me gradué de la maestría, me mudé a Querétaro para trabajar en un centro de investigación. Ahí estaba en CIDETEC, que es también un centro de investigación de CONACYT, y ahí estaba haciendo análisis de agua. Y ahí me di cuenta que para poder tener una voz y voto en ciencia, yo necesitaba tener mi doctorado, ¿verdad? Y en 2017 apliqué en un instituto acá en Singapur para obtener una beca. El instituto es algo similar a lo que es CONACYT allá en México, y conseguí la beca. En 2018 me mudé aquí a Singapur para poder estudiar el doctorado y fue algo muy emocionante porque cuando llegué era un grupo realmente grande de estudiantes y noté que yo era el único extranjero, extranjero o sobre todo y sobre todo diferente a las personas que estaban aquí. Había principalmente locales que eran singapurenses y también personas de China. Entonces yo era realmente el único latino y mexicano egresado de ahí de la UA. Y pues ya a partir del 2018 empezó toda una aventura de estudiar el doctorado. En 2022 me gradué del doctorado y rápidamente encontré trabajo también aquí en la Universidad Nacional de Singapur en el grupo de investigación del profesor Guillermo Bazán. En este grupo de investigación lo que hacemos es el desarrollo de materiales funcionales e inteligentes. Mi papel aquí es la síntesis de estos materiales. Entonces, escojo moléculas chiquitas y poco a poco le voy pegando estructuras hasta obtener una molécula muy grande. Y esta molécula muy grande debe de tener cierta aplicación. Generalmente estas moléculas nosotros las ocupamos para dos cosas. Una para el diagnóstico o puede ser también para el tratamiento. El diagnóstico, este se basa, por ejemplo, en la identificación de ciertas estructuras celulares o si ciertas células ya se han modificado. Entonces, estos materiales lo que nos hace es poder identificar o poder ver estas estructuras, porque lo que tienen de interesante estos materiales es que son fluorescentes. Entonces, cuando nosotros aplicamos una luz, nosotros vemos que estos materiales brillan. Y la otra aplicación de estos materiales es el tratamiento. El tratamiento, por ejemplo, de padecimientos como lo sería un cáncer o tumores. Estos materiales que sintetizamos pueden llegar a localizarse dentro de estas estructuras y generar así un tratamiento muy localizado para poder erradicar estas enfermedades. Entonces, eso es lo que actualmente estoy haciendo aquí en Singapur.
Hola, soy Fer y soy orgullosamente gallo.